Martín Porras Roa, director de la seccional de Fenalco en Barranca Bermeja, explicó para Enlace Noticias que la rebaja en los precios de la gasolina y el ACPM aplica para todo el territorio nacional. A un fenómeno mundial por la baja del precio en el petróleo. Y pues para Colombia, a partir de ayer, pues el gobierno nacional hace el anuncio de disminuir el precio de la gasolina, combustibles, está la ACPM también, a partir del día de hoy. Este anuncio, pues lógicamente es importante, puesto que esto es una cadena que, pues a partir de los combustibles, pues se generan la producción de muchas cosas, el transporte, en fin, muchas actividades que bajando el precio, pues lógicamente también tienen que incidir en favor del consumidor. Justo este martes, Fenalco Barranca Bermeja ha tenido reunión con propietarios de estaciones de servicio que anuncian una baja gradual desde la noche de este martes. La instrucción que hay es que a partir del martes 17 empieza pues a operar el descuento de 1.200 pesos para gasolina y 800 pesos para la CPM. Pero también el gobierno hace claridad que esto debe hacerse de manera gradual, arrancando desde la medianoche de hoy, donde las productoras como Ecopetrol tendrá que empezar a distribuirle con el nuevo precio a las mayoristas que hay en el país. Y una vez las mayoristas pues hayan agotado también las existencias que tienen compradas con precio anterior, pues lógicamente entrarán a distribuir a los minoristas ya con los precios con disminución en los 1.200 pesos para la gasolina y 800 pesos para el ACPM. Vale decir que Fenalco Barranca Bermeja lleva la vocería de los comerciantes minoristas de combustibles en la ciudad.